En el caso de España, la verdad que las exportaciones han sido, ahora son fundamentales, porque hemos pasado de tener una dependencia de las exportaciones muy baja, relativamente baja. España era una economía bastante cerrada, ahora superar el 30% del Producto Interior Bruto. Ahora nos hemos dedicado a ser mucho más competitivos, nos hemos dado cuenta que en ausencia de demanda doméstica, fuera está el mercado, fuera es donde tenemos que invertir, y las empresas se han dado cuenta, y ya se dieron cuenta hace mucho tiempo las empresas grandes, y ahora las empresas medianas y pequeñas cada vez se dan cuenta que hay mucho mercado fuera y que hay que ser muy competitivos y salir a buscar a nuestro cliente al exterior. ¿Hay datos de perspectiva en exportación en España? ¿De cómo se va a aumentar? En principio, lo que hemos visto es que en los últimos años la aportación del sector exterior en la economía española ha sido positiva. En los últimos meses hemos tenido una pequeña ralentización debido sobre todo a que nuestros socios comunitarios han crecido menos, pero en la medida en que creemos que Europa poco a poco cada vez va a seguir creciendo y va a crecer más, y nosotros además hemos abierto mucho el abanico de países a los que exportamos, pues probablemente veremos cómo el sector exterior de nuevo va a seguir aportando positivamente y el año que viene será un factor de crecimiento fundamental. Pues bueno, la verdad es que somos bastante optimistas, no somos súper optimistas, pero creemos que la situación va mejor, que poco a poco la situación económica europea va mejorando, que claramente Estados Unidos está en expansión y que la situación económica de España pues va a ir mejorando, aunque de forma muy, muy paulatina. ¿Por qué? Pues porque todavía nos queda el coste de la deuda que tenemos encima, el hecho de que, que el empleo todavía va creciendo, pero en niveles todavía muy bajos. Pero seguimos, la verdad que somos bastante positivos. Creemos que la economía española ya ha entrado en una senda de recuperación y que probablemente el año que viene sigamos creciendo y va a ser un crecimiento que todavía va a descansar mucho en el sector exterior, de ahí la importancia de las exportaciones, de seguir exportando y también en el consumo doméstico. Al final, el consumo poco a poco va creciendo, la inversión poco a poco va creciendo y tendremos un crecimiento débil, pero poco a poco cogiendo fuerza.